Vaya, ¿te acuerdas de la sombrilla que ganamos en el concurso? Me puedo transformar en otra persona si la uso, ¿verdad? ¿Crees que la podía usar para salir de aquí? Sí, supongo que sí. ¿Por qué no lo intenta? Pulse B mientras esté enfrente de la persona que se quiere transformar. Vale, vale, me puedo transformar en... ¡Ay, me quería transformar en... en centella! Opeta. Vale, 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 esta movida tiene pinta de que va a molar, ¿eh? Esta movida tiene pinta de que va a molar. ¡Hasta luego! Dice mi hermano, se llama Jara como la leyenda de Arceus. ¡Oh! ¡Qué grande! Vale, por aquí, nada. Ya tengo así, ¡poing! Y me transformo en alguien, ¿no? O sea, me puedo transformar en un guardia si me da la gana. ¿Lo puedo hacer así? ¡Vamos! ¡Uy! ¿Y si le dieta a la vez? Me destransformo, ¿no? Esto es muy top, tío. Esto es muy top. Esto es la leche. Esto es la leche, tío. ¡Hostia, loco! ¡Qué guapo! ¿Por donde me dé la gana ahora? Vale, vale, ¿dónde vamos a ir? Vamos a entrar aquí dentro, ¿no? A ver qué hay. ¡Qué bueno, tío! Vale, esto era lo del cofre este, ¿no? Aquí ni nada, entonces. Venga, nos piramos. ¡Qué guapo, chaval! Vale, por aquí... Quiero mirar todo sitio porque igual nos tenemos que transformar ahí en concreto, ¿sabes? Tío, me puedo transformar... ¡Qué guapo estaría transformarse en el gordaco, ¿sabes? Y vamos rodando por el castillo de Bowser. Venga, por aquí... Supongo que tenemos que transformar en Kami o algo de eso, ¿eh? Porque así el Bowser no... Porque claro, si ve a un Koopa de esto pirándose es un poco raro. A ver si me pilla, si hago así. ¡Ja! ¡No dice nada! Buenísimo, tío, buenísimo. Vale, aquí está lo de la comida y toda la movida esta, ¿no? Vale, perfecto. ¡Mola un montón esto, tío! ¡Qué bueno! ¿Cuándo jugarás con Sub en YouTube? No hago directos en YouTube. Es tan fácil como los que de YouTube se ven, se pasen por aquí al directo y ya está. Está cerrado, no puedes abrirla. Pues ya está. Más que nada porque no hago directos en YouTube. Entonces lo tengo un poco complicado para jugar con gente en YouTube si no estoy en directo, ¿sabes? Vale, por aquí. Dale ahí. ¿Los compras hechos? ¿De qué estáis hablando? ¿De qué? ¿Del sushi? Hola, ¿hay alguien ahí? What? Espérate, espérate. Antes de movidas raras. ¿Qué hay aquí? Cuando Mario está en peligro, solo recibe la mitad de daño. Espérate, nos tenemos que ir al baúl. Ahora te abro, señor del armario. Nos tenemos que ir al baúl. Desi, mira mi anterior mensaje. Vale, vamos a mirar a ver. Mientras voy para allá. Esto por aquí. ¿Por qué no me dejas mirar tus mensajes, tío? A ver, aquí. Turu, turu. Aquí. Mensajes, ahora sí me deja. Era aquí al lado, ¿no? Sí, el cofre era aquí al lío. Vale, vale. Es que me sale cortado todo, tío. No sé por qué. Ahora. Pin no sabe hacer pastel en los compras hechos. Vale, vale, vale. A ver. Quiero meter esto y la gelatina, ¿no? Venga ahí. Y la gelatinita. Ya está. Esto para el Mario, sí, total. Yo aquí no quiero para nada, ¿sabes? De Simetroid. ¿Por qué pones eso, hijo mío? Vale, aquí. Vale, vale. Ahora sí podemos abrir el... En este, ¿vale? Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ver qué hay en el armario ese. Supongo que habrá alguien metido, yo qué sé. Alguien oculto. Hola, ¿hay alguien ahí? Que sí, que ya me he entrado. A ver. ¡Aquí no hay nadie, vete! ¡Aquí no hay nadie, vete! Ya me he ido. A ver si adivino. Espérate, espérate, espérate. ¿Puedo abrirlo así? Sí. Era eso. ¡El Toad! ¡Oh, no! ¡Me han cogido! Eso los de fuera también le puede ser alumbrero. Princesa Peach, está bien. Demos gracias a las estrellas. ¿Eres un Toad del castillo? ¿Cuánto tiempo llevas escondido aquí? Desde que llegó Bowser, tenía tanto miedo de que me cogiera que me metí en este armario. Voy a estar escondido aquí hasta que venga Mario y nos salve a todos. Princesa Peach, usted también tiene que esconderse. Póngase a salvo.
¿Qué va? Si yo estoy genial aquí. ¿Me puedo esconder? ¿Me puedo convertir en un...? No. Vale, ahora tengo que tener cuidado, ¿eh? Ahora tengo que tener cuidado porque me pueden pillar ahora. Tururum. Vale, ¿este para dónde va ahora? Es que claro, tengo que tirar el disparito, ¿sabes? Vale, bien, perfecto, perfecto, perfecto. No pasa nada. No pasa nada. Esto está hecho, chicos. Esto está hecho. Vale, pero aquí arriba hemos estado ya, ¿no? Creo. Vale, por aquí. No, aquí no habíamos estado nunca, creo. Vale. Tendría que hacer algo aquí, tío. Tengo que tener que hacer algo aquí, digo yo, ¿no? Ah, esto... Vale, sí, verdad. Esto es lo del concurso, tú. Esto es lo del concurso. Vale, pues igual lo que tengo que hacer es ir directamente a donde Bowser. Igual... Igual directamente... Igual directamente como me ve que soy un tío con armadura me dejan pasar, ¿sabes? Como soy un Koopa con armadura me deja pasar la puerta. Porque otra cosa... Porque es que ya más camino no nos queda, básicamente. Vale, por aquí. Lo del concurso fue buenísimo, tío. El concurso fue maravilloso. A ver, ¿qué me dice este señor de aquí? Vale, no me deja pasar directamente. De patrulla, muy bien, pues puedes pasar. ¡Vamos! ¡Vamos! Nos colamos aquí como queremos, tío. Nos colamos aquí como queremos. Pero Cami nos va a pillar, seguro. No creo que Cami sea tan tonta, ¿sabes? Hola, señor. ¿Dónde está mi relevo? Mi turno se ha acabado hace siglos. Escucha, ¿podrías ir a buscar ese gandul y tráemelo aquí? Por favor, estoy agotado. Tiene este aspecto. Estará haciendo el vago por el exterior del castillo. Toma, toma esto para buscarle la llave. Es que estoy flipando, tío. Es la llave de la puerta del castillo. No puedes bajar al piso de abajo sin ella. Estoy flipando, tío. Hostia, chaval. Jugando aquí a las mongas en el castillo de Peach, tío. Qué bueno, chaval. Sí, vio agua hace poco. Qué bueno. Pero que me voy a escapar aquí como si nada, ¿eh? A ver, la llave del castillo de Peach. Es evidente que iba a ser Rosita, tío. Peach es así, es un poco pues de aquella manera, un poco chicle. Vale, por aquí. Peach, escapa, no seas tonta, hombre. Vaya que si vamos a escapar, vamos. Vaya que si vamos a escapar. Hostia, esto es buenísimo, tío. Es que me piro como si nada, ¿sabes? Venga, hasta luego, nos vemos, ¿eh? Evidentemente. Es que quiero cambiar de aspecto un poco, ¿sabes? ¿No me puedo pirar? Para estar cerrado no puedo abrirla, vale. Entonces hay que hacer lo del relevo. Vale, 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 vale. Tío, hubiera molado un montón pirarse sin más. Pero claro, ¿dónde se tira la pobre Peach? ¿Se deja caer al vacío o qué? Con el castillo flotando. El castillo está deshilado, así que no te puedes escapar. A ver, hemos visto a Peach mil veces caer lento con el... la sombrillita. Podía hacerlo también en este juego, ¿sabes? Podía hacerlo también en este juego, sin problema. Mira, tío, el Spike con la porra. Cómo mola. Tendrás que ir tú de relevo. Ya, ya, claro, es a lo que voy. Oye, quiero hacer relevo. De patrulla, muy bien, puedes pasar. Ahí estamos, venga, relevito. Por aquí. Pero el Peach está en el espacio. ¿Cómo está en el espacio, hombre? ¿Qué espacio? Ni espacio. Está volando, ya está. No, no está en el espacio. Ah, por fin, ya era hora. Llegas tarde, otra vez. Es que no sabes leer el horario de turnos. Bueno, esta vez lo dejaré pasar, pero ten cuidado, que tengas un buen turno. Me voy. No hagas el vago, vigila bien, chico. Sí, sí. Si voy a vigilar, genial. Me flipa que nadie vea a Centella, ¿sabes? O sea, nadie se da cuenta de que está ahí. Kami Koopa nos va a pillar de todas, tío.
No me puedo creer. A Kami Koopa no se la podemos colar tan fácil. Aunque bueno, le colamos lo de los objetos del Mario en plan... En plan de lo que más miedo le daba, ¿sabes? Esto es genial, tío. Me parece de lo más surrealista que he hecho en un juego de Mario, ¿eh? Peach transformándose en esbirro de Bowser, tío. Yo flipo ya. Es una pena, no puedo hacer nada, en plan saltar, golpear o algo así. A ver, ¿qué nos dice? Tú, sí, tú. Está prohibido entrar sin autorización. Pero ya que estás aquí, así que supongo que ya es tarde. De todas formas, es una restricción estúpida. Vale, vale, ya está todo preparado. Aunque aparezca Mario con todas las estrellas, estaremos bien. Hay que estar preparados para lo peor. Por supuesto, afirmativo. Tienes razón, Kami Koopa. ¡Oye, tú! ¡Estás haciendo un buen trabajo! ¡Sigue así! ¡Espera! ¡Hay algo extraño en ti! ¡Hueles muy bien! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Nos va a pillar! ¡No! ¡Oh! ¡Tú, tú! ¡Princesa Peach! ¡Increíble! ¡Otra vez fuera! ¡Guardias! ¡Atención! ¡Coged esa fugitiva y volved a llevarla a su habitación! ¡Qué bueno! ¡No! ¡Nos han pillado, tío! Están rumiando, ¿sabes? ¡Nos han pillado! ¡No! ¡No! ¿Este quién es? Es un placer conocerte, me llamo Listeya. Gracias por salvarme. Hufflepuff se ha ido, por lo que las flores de Campo Floridos pueden volver a vivir en paz. Si no hubieras venido a Campo Floridos, no hubiera vuelto a ver la luz jamás. Ahora solo queda una estrella por salvar. Solo una más, Mario. Toma, por favor, usa mi poder para continuar tu lucha. Venga, a ver, ¿qué me das? A ver, ¿qué poder me das? La energía estelar de Mario sube a 6 puntos. Ahora Mario puede usar Tiempo Muerto, un nuevo poder estelar. ¡Ojo! Con Tiempo Muerto puedes parar el tiempo, no me digas. Para que los enemigos se detengan. Sí, bueno, luego se detendrá uno de cada 50, ¿sabes? Ahora puedes usar los poderes de 6 estrellas. Si usas bien el mío, te será enormemente útil en el combate. Pero no te confíes demasiado, debes tener cuidado, Bowser también es fuerte. No olvides que te esperan enemigos aún más fuertes. Espero que nuestros poderes te ayuden para que, a su vez, tú puedas ayudarnos. Confiamos en ti. Bueno, ahora vuelvo al refugio estelar. Estoy impaciente por llegar. He estado muy preocupado por todos. ¡Niu, niu, 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 niu! Hostia, Mario ha controlado el tiempo, sí, el Zaguarudo. Venga, felicidades, joven Mario. Has salvado a la estrella. Gracias a ti, Campos Floridos vuelve a estar precioso. Gracias, Mario. Ha valido la pena vivir tantos años para poder conocer a alguien como tú. Por favor, vuelve algún día. Te estaré esperando. ¡Yay! Vale, vamos a ir a la ciudad, ¿no? ¿Qué pasa, chico? Quiero ir a la ciudad. Mario desbloquea a Zaguarudo, sí, totalmente. La pronunciación de los japoneses es brutal para el inglés, ¿eh? A veces, ¿eh? Según qué japoneses, también te lo digo. Pen, 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 pen. Un saludo, me saludas. Pues no sé si saludarte, sub de Symphony, ¿eh? Que te sale ahí la marquita de usuario sospechoso. Algo raro habrá ahí, ¿eh? Algo raro habrá ahí. Pen, pen, pen. Bowser es fuerte, pero la familia lo es. Pero la familia lo es más que la familia siempre. ¿Por qué no veces a Ken Koopa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo diría Dio? Vale, ya estamos en la frasecita. Creo que podrías conseguir todas las mejoras de ayudante menos una. Todas menos una. ¿De qué sirve ser VIP? Pues si alguien te lo pone ahí el comando VIP, lo verás. Te tienes que poner algún moderador, si no, no se puede. Ahora tienes que ir a las cloacas, ¿sí o qué? ¿Qué es cloaca? Vamos a hablar con el tío este, a ver qué nos cuenta, ¿no? ¡Hostia! ¡Un ninji! ¡Oh, eres tú! ¡Has venido en el momento preciso! ¡Hay un invitado que te está esperando! ¿Qué hace aquí un ninji? Encantado de conocerte, vengo del Valle de Estrellas. Valle de Estrellas está en la región Escalofrío, en un frío lugar del norte, casi al final del Reino Champiñón. Merle, sí, se llama Merle porque tiene un acento. Que viva allí, dice que tiene algo importante que contarte, Mario.
Merle del Valle de las Estrellas es mi hijo Mario. Parece que te está llamando. Si Digi te está buscando, ten por seguro que pasa algo muy importante. Debes ir al Valle de Estrellas, no te retrases. Sí, por favor, date prisa. Iré delante y le informaré a Merle de que vas a ir. Creo que en alguna parte de Ciudad Toad hay una tubería conectada con Ciudad Escalofrío. Valle de Estrellas está muy cerca de Ciudad de Escalofrío. Mario, vete rápido a ver a mi hijo, te espera en el Valle de las Estrellas. Vale, pues por la tubería. Vale, pues tendremos que buscar, porque la tubería es... Joder, es un laberinto de la hostia, ¿eh? Tubería es un laberinto importante. Vale, vamos por aquí. Pam, 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 pam. Vamos a grabar partida. Plank, guardar. Hay que poner por aquí. ¿Qué es eso rojo de los ninjis? Son botones. Son botones. No vanéis, no vanéis nadie. Salvo que ponga alguna chorrada, no vanéis nada. ¿Por qué he bajado tanto? Una cosa que la tubería está aquí. Pero esta tubería no es. Esta es la que va a los minijuegos, ¿no? Si está la de los minijuegos. No he vuelto a hablar con el viejo. Tengo que tener una cantidad de misiones para hacer que tiene que ser de risa, ¿sabes? Pero paso de hacer los recaditos. Pam, pam, pam. Pem, 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 pem. Que vaya hacia la derecha, ¿para qué? ¿Qué pasa hacia la derecha? A ver, dice hacia la derecha en la tubería, ¿no? Soy idiota, tío, si la tubería está aquí abajo. Pem, 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 pem. Ve que tiene colorado que no puede pasar. A ver qué le pasa a colorado, a ver. ¿Qué te pasa, colorado? Saludos, amigos. Y delante está Sendero Agradable, pero Ken Koopa... Ah, vale, el Ken Koopa. Ya nos enfrentamos a él, ¿no? Ya nos enfrentamos a él, que nos metió tremenda hostia. No, no llegamos a matarlo ni nada así, pero ya nos enfrentamos a él. A ver, ya hace tiempo, ¿no? Que igual me pego ahora con él y le podemos reventar, ¿no? Pero... Ah, la que está dentro de la casa se llega más rápido. Era aquí, ¿no? Si no recuerdo mal. Vale, aquí. Vale, por aquí llega más rápido. Seguramente sea una zona con pincho, que creo que había una zona como con pincho o algo así. Y claro, como ahora puedo ir con el... con el Aquilester, supongo que será eso. Porque otra cosa no se me ocurre. A ver, aquí solo está para ir por aquí, ¿no? Vale, vale, vale. Ahora tenemos que buscar la zona que toca, claro. Ahí arriba hemos estado. Si pudiéramos darle a estos bloques, tío, sería un pelotazo, pero... O sea, ¿qué puedo darle con el martillo o algo? ¿Y qué hay que hacer aquí, tío? Esa puerta ya, pero ¿cómo llego ahí, tío? No puedo llegar. A ver, hay algo escondido por aquí. Sí, hay un montón de bloques, pero no puedo dar ninguno, como te comprenderás. Por aquí. Y por aquí nada. Según mucho, para Carly es mejor. Pues para mí no, ¿eh? Necesito las ultrabotas, donde las consigo. Estarán en otro lado de por aquí, ¿no? Supongo. ¿Puedo hacer algo con eso? A ver, no me puedo meter. Vale, no puedo pasar por encima del agua cuando voy con el este. Vale, 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 vale. Vale, un saltito. Plonk, ahí estamos, perfecto. Vale, no sé cuántos años haces. Tendrías que hacer 4 ya. Mínimo. Plonk, vale, 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 vale. Vale, defendió. Esta no lo defendió tan bien, ¿ves? Por curiosidad. Tiempo muerto, ¿cuánto consume? 2. Si funcionan los enemigos, no se morirán durante un rato. Ya lo probaremos algún día esto, ¿eh? No lo voy a probar ahora, pues es que estoy seguro de que no va a ir bien. Vale, quitamos uno. Bien está. Cambiamos. Vamos a cambiar uno porque haga más, un poquito más de daño, ¿vale? Voy a poner más watch porque como sé que va a haber defensas de por medio, más vale que me los quita así. Ya está, que fuera. ¿El sueño está desincronizado de verdad? No creo, ¿eh? No creo, porque si no ya me lo había dicho mucha gente.
Ahí ya vas. No está, pues ya está, perfecto. Es que si hubiera estado desincronizado. Para empezar, porque no se desincroniza generalmente cuando ya estamos jugando. Se desincroniza antes de que juguemos. Y es porque activo la capturadora antes de encender la consola. Pero. Pero si no, ya me la habría puesto un montón de gente. La verdad es que me cabrea mucho cuando la gente entra a los directos para poner estas cosas solo para trolear. ¿Sabes? Bueno, que igual no es trolear, igual es que en su ordenador, por lo que sea, o en su móvil, lo que sea, le va mal. Pero hay muchas veces que hay gente que lo hace para trolear. Y me toca mucho la moral porque, claro, tú estás en el directo pendiente de que todo esté bien, de que todo funcione, no sé qué. Y lo mismo te pones a mirar a ver si sí o si no. Y claro, estás ahí que vaya tela. A ver, por aquí. Vale, mira, aquí tenemos pinchitos. Paso de tu cara, pesado. Pues claro, tú estás ahí en plan en el directo pendiente de que todo vaya bien, no sé qué. De repente no se ve mal y en verdad está viéndose bien y te pones a tocar cosas y luego es para nada. Ya te corta todo el ritmo del directo. Es como, tío, no sé, ahí están. Por un píxel no le he dado. Vale, me voy a cambiar a Watch todo el rato, al paso que va. Porque, total, es que esta gente no le vamos a hacer nada. Como tienen defensa. Vale, mira, primero nos lo cargamos ya del tirón, ¿sabes? Bueno, esta gente me imagino que no me dan ni experiencia, ¿no? No me fijo si me dan un punto de experiencia siquiera. No, no, claro, como habéis subido de nivel de más. O sea, que está bien, ¿eh? Porque así sé que no voy a ir más subido de la cuenta, pero... Long por uno, ¿eh? Por uno que no se muere. Pero claro, es un poco como ñe, meterte en combate que no te den nada es un poco triste. A ver, te dan dinero, ¿no? Pero yo quiero mi experiencia, por favor. Aunque le metas uno, está muerto ya, ¿sabes? Tengo 22.001 Michicoin. Pues te quedan un trillón todavía. Vale. Para Carry, vente aquí. Pues supongo que para Carry puede saltarse esto, ¿no? O sea. ¿Qué va, tío? El agua es como un muro invisible, ¿sabes? El agua es un muro invisible que no somos capaces de ver. Pero ahí está, ¿sabes? Pero ahí está. ¡Toma! Le he dado primero, chaval. Qué lento va esto, tío. Ya está, todo fuera. Estaba por saco. Ya se me ha cerrado la desincronización. Sí, muchas veces salir y entrar, lo que sea. Igual si tenéis un móvil viejo o un ordenador antigüete, lo que sea. Y aunque no sea antigüete, puede dar el ordenador una mala gestión de la memoria y que tengas que hacerlo, no pasa nada. De la nada, literal, ¿eh? De la nada, chaval. Ha salido. Por 4 PF no me hago en la cabeza. Meto esto y se mueren, tío. Está. Combate rapidito, nos lo quitamos encima y ya está. ¿Para qué es el comisario LED y el rev LED? Si le pinchas encima no te gasta los puntos y te dice qué es. O sea, para que lo sepáis, los puntos nunca se gastan directamente cuando tú le das una recompensa. Primero te explica de qué va y te dice, ¿quieres hacerlo sí o no? Le das y ya está, y lo sabrás. Hombre, es que se veía venir de que aquí había cosas. Había como muchos huecos por ahí, ¿sabes? Libre. Por cierto, tengo que cogerme chichones y cosas así, ¿eh? Que no tengo nada. O sea, no tengo nada. Literal, ¿eh? Estoy yendo como ultra a pelo, no tengo ni para curarme. Todo lo que tengo es para curarme PFs. Para curarme PFs y ya está. Este lado de suerte, pura. Este lado de pura suerte, ya lo digo. Oye, Kahoot, no lo sé, chicos. No sé si haremos Kahoot hoy o lo dejaremos ya para mañana o lo que sea. Seguramente lo dejaremos para mañana, ¿eh? Que te pires. Claro, aquí antes no podíamos pasar. Vale, vale. Esto cae. Ya podemos subir por ahí. Poing. Ah, mira, aquí está, aquí está, aquí está. Perfecto. Perfecto. Te chao, tuviste las ultra botas. Sé que inventa el poder de salto de Mario. Y ahora puedes hacer el salto tornado pulsando A de nuevo mientras estás en el aire. Salto tornado. ¡Ah! El salto giro. Vale, vale. Perfecto.
Buah, pues la podemos pillar todas las movidas de aquí, tío. No quería meterme en combate, pero... ok. Yo solo quería seguir para adelante y ya. Pam, pam, pam. Bueno, venga, que tú puedes. Esto está hecho ya. ¿Cómo estoy detenido desde Guatemala y me puedes decir? Qué pesado, pavo, pues pavo, ala, ahí tienes. Tío, de verdad. La gente que entráis y estáis todo el rato con salúdame, 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 salúdame. Yo no entiendo qué problema tenéis, tío. ¿No saludan en casa o algo o qué? ¿No dicen hola en vuestro día a día? ¡Ay! Por fin, el mensaje anterior es una pregunta sobre los Michicoin. ¿Por qué me da la sensación de que ya te ha respondido? Ahora lo miro. Un segundito. Pum, 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 pum. Vale, metemos ahí. Listo. El martillazo normal y corriente y yo lo matamos, ¿no? Por mucha defensa que tenga el caparazón. A ver, ya faltaba. Cuando quites la opción de 300k de Michicoin, ¿la reemplazarás por otras recompensas? No lo sé. Simplemente igual la desactivo por un tiempo y luego la vuelvo a activar después de pasar un tiempo, ¿sabes? Por si alguien la quiere... yo qué sé. Pero igual te estoy diciendo que igual lo cambio durante un año, o sea, no puedo tenerla ahí. Porque si no es que estaría dando juegos como si no hubiera mañana. Llegaría un momento en que muchos tendrían 300.000 y me quedaría pobre a base de estar regalando juegos, ¿sabes? Venga, por aquí. Voy a poner chat. Ahí estamos. Vale, me tengo que cambiar por narices. Vale, por aquí. Estoy por volver atrás y curarme, No porque me hayan quitado mucha vida, sino para recuperar los PF y todas esas cosas. Y de paso... ¡ah, qué rabia! Y de paso pillar objetos, tío, porque vamos con objetos un poco caquilla, Venga. Pam, 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 pam. Ya está a 3, así que... te pido un juego de 300 euros. No, evidentemente. Para empezar, no hay juego de 300 euros. Y segundo, que evidentemente será un juego normal y corriente, ¿sabes? Rollo 60 euros como mucho, ¿sabes? O sea, un juego nuevo en todo caso. Y ya. Y por supuesto, en edición normal, ¿no? Quiero el Bayonetta 3 en edición Ultra Collector de 200 euros. Venga, chaval, a pastar, ¿sabes? No te vengas arriba. Ahí estamos. Uy, ¿qué es esto? Estrella de fuga golpea a todos los enemigos. Poder ataque 6. Pues quítame... la seta eléctrica mismamente, tío. Así es que total. Todas estas cosas luego no las uso nunca. Pam, 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 pam. Vale, aquí tenemos toda la movida esta de los bloquecitos, ¿no? Vale. Vale, pues sí que vamos a hacerlo, Porque estamos justo aquí al lado. Me viene un momentito, me gestiono los objetos y fuera, tío. Es que estamos aquí al lado, es que es tontería no hacerlo, vamos. No hacerlo sería de idiota, así de claro lo digo. Y tenemos aquí al lado también la tienda, es bajar y para la izquierda y ya está. ¿En medio juego puedes pedir una tarjeta de Play Store o algo así? Sí, pero vas a hacer lo mismo con la tarjeta de Play Store. A ver, te puedes comprar un DLC en vez de un juego, no pasa nada, ¿sabes? Pero sí, como poder puedes. No era por aquí, era directamente a la izquierda. Llevo media hora preguntando qué te pareció el final de Arceus. Bastante bien. O sea, Arceus en general me ha gustado mucho. Creo que de hecho para mí es el mejor juego que han hecho de Pokémon, con diferencia. Sí, de hecho, a él le di una tarjeta de la eShop porque claro, me pidió un juego que todavía no había salido. De hecho era Arceus, ¿no? ¿No fue Arceus el que me pediste, Javilongo? Juraría que sí, claro, él quería Arceus, pero claro, Arceus no se puede comprar porque todavía no había salido nada. Digo, pues mira, toma el código de saldo y ya está. Es una tarjetita esta de saldo de la Switch, ¿verdad? Bienvenido a la tienda de Harry. Que venga, así no me rayes. Quiero guardar. Que tengo aquí una cantidad de siropes de Arce, tío. Que flipas. Con uno me sirve. Vale, la gelatina recuperada también PF, ¿no?
Pues ala. Más silope para adentro. ¿Qué tengo aquí? Estrella fugaz bien. Reloj. Bloque Pou depende. Si hay de estos de girar, están bien. PF fuera. No, no necesito tanto PF, tío. Es que tengo todos objetos de PF, literal. Vale, mira, voy a dejar el reloj, porque luego no lo uso nunca, tío. Porque luego lo tiras y paraliza a uno de cada mil. Es que he guardado algo más. Me he dado cuenta que he guardado algo más de la cuenta, pero bueno, no pasa nada. Lo recupero y ya está. Quiero recuperar. Ahí estamos. Vale. Super Z. Sí, quiero recuperar más. Yo tengo que tener más Super Z. El chichón, por favor, quiero un chichoncito. No me quedan chichones. Tiene que haber alguno, tío. Pues igual no me quedan chichones, ¿eh? Tendremos que ir a ver al de los chichones, tío. No puede ser, no tenemos chichoncitos. No, sin chichones, yo no voy a ningún lado, tío. Mira, la otra seta vital nos podría venir bien, pero es que llevar dos setas vitales es gastar dos huecos de objeto a lo tonto, ¿sabes? La estrella fugaz. Vale, tengo algo más de curar por aquí, en plan... Super setas, alguna movida rara. Super seta. Podría... No, me voy a llevar una flor de esta que tengo un viaje. Y me cura 15, ¿sabes? Tienes la otra roca, es muy útil. ¿Qué otra? ¿Qué? La horra... ¿Qué es la horra roca? A ver... ¡La gorra roca! A mí no me dice mucho, la gorra roca, sinceramente. Las veces que lo he usado me queda como... ok. Y ya está. ¿Os acordáis cómo se llegaba a lo de los chichones, tío? Era por la derecha, ¿no? Era por aquí a la derecha, si no recuerdo mal. ¡Por el tren! No. Es que la tubería me va a dejar en una ciudad y voy mucho más rápido por aquí. ¿Era por aquí? ¿Seguro? Yendo en tren. Es que va a ser más rápido si pillo... Sé que estaba antes de la ciudad, entonces me sale mucho más rápido pillar el camino, sí, era el tren, es verdad. Me sale mucho más rápido pillar el camino normal que coger el tren, tal cual y demás. No voy a preguntar por qué a Mirk 16 nos está contando una movida de un atropello, no sé qué historia. O sea, si fuera una historia tuya lo creería, pero, o sea, lo creería. No digo que no me lo crea, sino que lo entendería que me lo pongas, pero... Pero así de la buena, oye, pues resulta que han atropellado a un niño. Pues, ¿y esto a qué viene? ¿A cuento de qué? Estás prácticamente en el mismo escenario donde te baja el... Claro, por eso digo que no merece la pena pillar la tubería. Para nada, porque me dejan la ciudad. Tengo que volverme todo el camino para atrás. Hasta... No. Recuerdo cuando el personaje de Desi flotó en el aire. Lo que me sigue pasando... Sé que es otro juego. El bus que me sigue pasando es el del Pokémon Arceus, la sombra esa del fantasma. Sigue ahí, tío. ¿Y sabes que justo cuando salgo del curso hubo un incendio literalmente en la calle de al lado al salir? Ah, qué rico, había un incendio en Alicante, what the fuck. Vale, por aquí. La sombra del fantasma sigue en Arceus, ¿eh? Y yo cada vez que bajo es como, pero ¿por qué está esta sombra aquí? Que me la hace un personaje de arriba. Porque si me da la planta de arriba, está la misma sombra arriba. O sea, que simplemente la sombra que sé... Se está arriba y abajo al mismo tiempo, ¿sabes? Pero es una rayada, tío. Era para atrás, era para atrás. ¿Por qué estoy haciendo esto? Si puedo hacer así directamente. Y ahora tengo que saltar, ¿sabes? Qué bueno. Grandísimo Symphony. Sí, era por aquí. Era por aquí. Ya está, perfecto. Quiero chichoncitos, hombre, quiero chichoncitos. Vale, subimos. Ahora hacemos así. Jeje. ¡Toma! ¡Guaca! ¡Guaca! No me golpees. Hombre, que sí te voy a golpear. Y voy a venir a por otro, ¿eh? De hecho. Voy a venir a por otro. ¿Podemos hacer así? ¿Le podría dar otra vez? No, teníamos que salir y entrar, ¿no? Vale. Por aquí llegamos más rápido. ¿Qué hace? ¿Por qué te montas? Si no le das ese botón, what the fuck. Pero creo que solo puede agarrar 44. ¿44? Yo pensé que con mucho podía agarrar 5, tú.
44 movidas de esta, pues pillar. Pero si este objeto está ultra rotísimo, encima gratis. 4, ah, vale, vale, vale. Pero 4 como máximo será, ¿no? Si yo con 2 me vale. No quería más. O sea, ¿puedo tener hasta 4 en el inventario de esta locura? Me quito el resto de objetos, ¿eh? O sea, es que estoy por pillarme 4 y me quito los... Me quito los siropes y esas cosas. No, porque me viene mejor tener sirope que solo me cura una cosa, ¿sabes? De si esto es bullying, que es que me importa, es un bicho digital, ni siquiera existe. Si todavía le hiciera daño, pero no tiene sentimientos, ni emociones, ni nada. Lo siento, es que lo veo y tengo que darle. Sé que no me sirve para nada, pero bueno. Pues nada, de vuelta al tren, chicos. De vueltecita al tren. Venga, vámonos. Que sí, que sí, que me quiero ir. De si las rocas del monte son las rocas cleft. Entonces, ciberbullying. Bueno, sí, técnicamente es ciberbullying, porque es digital. Sí, pero creo que si llevas 4 y le golpeas otra vez, se esconde y ya no sale. Ya me imagino, pero aún así, poder llevar 4 de un objeto que te da 25 de vida y 25 de PF me parece una locura, ¿eh? O sea, es mucho lo que te da y es gratis. O sea, el problema es ese, que es gratis, que todavía si me dijera que no es que le pegues en la cabeza, sino que tienes que, yo qué sé, le pagas 50 y entonces te lo da, bueno, vale, ok, te los pago encantado. Pero no, es que es gratis, es que le pegas una hostia y lo tienes ahí por la cara. Me parece de locos. ¿Cómo has conseguido que Waka salga ahí? A mí me mandó una carta que no iba a aparecer más. Yo no... ¿Sabes qué pasa? Que igual tú has ido al correo y has leído la carta. Yo no he ido a la oficina de correo. Entonces igual hasta que no lees la carta, no... No te dice ese mensaje, ¿sabes? No te dice lo de, que no voy a estar más, ¿sabes? No, por aquí no, por la casa. Así que igual es eso. Igual si no lees la carta no te dice en ningún momento... Oye, mira, que es que no voy a venir más, ¿sabes? A ver si te mando un pastelito por el día del amor y la amistad. Bueno, la amistad no es, pero bueno. No sé por qué la gente dice eso de San Valentín cuando no es así. Pero bueno, yo te lo agradezco. Si me quieres mandar una tartita, no me vendría mal. Una tartita ahí de postre, hostia. Tremendo postrecito me metía, ¿eh? Estaría flama. Pero va a ser que no. Vale, nos va a hacer falta el paracarril. Porque este... ¿Sabes qué pasa con este? Que este... Sí, vuela, pero... Cuando ya hay un desnivel, ya eso no lo vuela. Ya es como... ¡Ah! Pues va a ser que no. Venga, por aquí. Para carry. Toda la vida aquí, ¿eh? Para cruzar de un lado a otro, tú. Toda la calma tenemos que ir aquí. Te da la medida de vistazo para ver los peces de enemigo. Pero es que no me merece la pena. Le hago lo del Gumbario y ya está hecho. ¿Sabes? Para que me voy a poner a mirar el, no sé, un poco tontería, ¿no? ¿Para qué voy a gastar puntos de medalla cuando puedo hacerlo directamente con lo de escanear de Gumbario? Lo veo siempre, no tengo que gastar una medalla ni... Tío, esto está un poquito helado, ¿no? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Lo subimos. Ya sé que tengo ahí a Cooper todavía por subir. ¿Qué mejora este compañero? ¡Sí! Decime, tengo que ir. Adiós. Venga, hasta luego. Yo no estaré mucho más, ¿eh? O sea, cuando lleguemos al sitio donde tenemos que ir, lo dejaremos seguramente. La Cluster ha subido al nivel ultra. Pues ya está. Ya tenemos al Cluster. Chetao. Mejórame a mí. No, no. Si se pudieran mejorar personas, me mejoraba yo, ¿sabes? Igual me hacían guapo y todo con una mejora de esa. La chica que me gustaba se fue a vivir a su lugar de origen y en su Insta tiene fotos que creo que es su novio y días antes me peleé con una amiga. Pues reconcíliate con tu amiga si te importa y si no te has peleado por nada chungo y ya está. Y la otra chica, pues oye, si la quieres tener de amiga, pues perfectamente lo puedes tenerla de amiga, ¿sabes? Si tiene novio, pues tiene novio, ¿sabes? No puedes hacer nada. Vale, pues creo que lo vamos a dejar por aquí, chicos.